Bueno, Carlos, yo te voy a dejar acá cuidando todo, ¿eh? Te voy a dejar, te voy a tapar el solcito, ¿sabes? Porque es complicado. A ver, te voy a meter acá. Ahí va. Mete la sillota acá. Ahí va. Ahí va, Carlito. Quédate acá. Yo voy a Montevideo. Voy a pagar unas cuentas y vuelvo. Un toque. Si no, ¿sabe qué? Me van a terminar echando de casa. Para un poquito. Ahí va. Tranqui, Carlos, ahí, Vamos hasta Montevideo con la Jessy y ya vuelvo. Tengo que pagar las cuentas. Si no, ¿sabe qué? Me van a echar de casa. Y aparte, capaz que nos damos una vueltita ahí en Montevideo a ver qué hay. Para que no digan que solo de aguas oceánicas vive este programa, nos vinimos a orillas del Río de la Plata, porque acá también podés tomar sol, acá también podés hacer deporte, acá también te podés bañar, acá también te podés divertir. Sí, señores, nos vinimos hasta la capital de las playas de la capital. A Pocitos, ¿a dónde va? No trajimos la sombrilla, le dijo el niño a la madre, y la madre le dijo: hoy no precisamos. Lo mismo te digo yo, hoy no preciso sombrilla, no preciso silla. ¿Sabes por qué? Porque ya tengo mi lugar. Vení. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Me permite la silla azul? Encantado. Muchísimas gracias, permítame. Noto un acento... Mirá, llevo aquí más años que tú. Pero no se le va. Nunca quise perderlo. Está muy bien, lo conservo. ¿Sabes por qué? Porque soy castellano. De Castilla la Vieja de España. De Castilla la Vieja. Y mi señora es uruguaya. ¿Su señora es uruguaya? Ella es uruguaya. Tengo 3 hijas. Tengo 7 nietos. Barbaridad. Un bisnieto allá. Ya cumplió con la patria. Una hija. Pero disfrutando. Sí, sí. Porque una cosa es estar retirado. Pero usted está retirado disfrutando. Usted es el retirado disfrutero, sí, digamos. Sí. Llevo en Uruguaya, digo. Estuve allá 4 meses de luna de miel. ¿4 meses de luna de miel? En España. Tremenda luna de miel se tomó. Sí, por suerte. ¿Y cumplió a rajatabla todos los días la luna de miel? 2-3 veces por día. ¿A qué edad se casó? A los 28 años. Claro. Chacho. Tenía. Disfruté hasta que me... Tenía un tanque lleno, ¿no? Mira este oficio, papá. ¿Todo bien, maestro? Un gusto. Muy bien. Pensé que no iba a venir con nosotros porque como no tenemos ni una toallita ni nada, pero está. Vos, eso mismo les iba a decir. No tienen toalla, no tienen silla, no tienen sombrilla, no tienen heladera. Están despojados, pero tienen un bronceado, loco, que la flauta, ¿no? Saber que hay gente que se va a Punta del Este, La Paloma y todo eso. ¿Para qué vamos a estar lejos? Dinerales. Sí, mirá, así como estamos nosotros, ya está. Ustedes acá, en La Pocito... Suavecito con la chancleta regalada de los Reyes. Lo único que cuidamos es el celular, mira. Como corresponde. Ahí debe haber unas cuantas nenas, ¿no? Y capaz que alguna hay. Che, ¿y acá en la playa cómo estamos en ese tema? Mira ahí enfrente. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? El contraste, ¿no? Una bronceadita y la otra que le falta. Si tuvieras que elegir, digamos. Sí, como yo soy morocho, me gusta más el colorcito blanco. ¿Te vas para la blanca? Sí, voy para la blanca. ¿Y vos? Si no me queda otra, iremos para la. Van a tirar el... Vamos a ver si tiramos la caña ahí, pero... Aquel tiró, pero se pasó. Fue a parar al medio del mar allá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Bien. Me alegro muchísimo. Así que usted también acá... ¿Veraneaba acá siempre? Sí, de los 9 años. ¿De los 9 años siempre acá, sí, bajando siempre acá en Mazzini? Siempre en Mazzini. Siempre en Mazzini, también sos del barrio. También soy del barrio. Con muchas chicas venían. Sí, y sí, somos 7. ¿Y los maridos? Me imagino que también. De mi parte no. No, no. No hay marido. No hay marido. No hay marido. Pero los padres, los hijos supongo que también vienen. De mi parte no. Conmigo no. ¿Un hombre es mala palabra? No, mala palabra, pero no. ¿Pero no? No. De momento no. No hay tu tía, no hay manera. No hay nada. No hay yo te traigo uno acá. No, salir, no. No hay, no hay manera. Un auto. Nada. Casa. Traele. Auto, Batale. Casa. No. Casa afuera. No. Apartamento, Camposito, el Mazzini, no. Justo en la bajada de Mazzini. No, nada. Nada. Ah, fue mala la experiencia. Nada, tal cual. ¿Te das cuenta que el marca un perfil? El short. Ah, ¿por qué? Porque marca un perfil. O sea, que yo digo siempre que el hombre uruguayo, y yo estoy más con el Papa,
Somos más de la de la bermudita. ¿Encajaste? ¿Shortcito? Sí, los dos. ¿Va a bermuda, va short? Va a bermuda, va short. La bermuda la puse a lavar con aguajane. Y sí, porque es blanca, entonces blanca y marrón, sí. Sacarle que había estado complicado. No, no. ¿Estás soltero? Sí, sí, sí. ¿Estás soltero? Divorciado, dos veces. Vení, 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 Pacho, vení. Vení que te voy a presentar a un amigo. Dos veces divorciado. Pero no tengo nietos. Mira qué lado. Ya está. ¿Puedo decir que es un ejemplo a seguir? Yo no te digo que sea un ejemplo a seguir, pero si en algún momento se pudre todo, acá hay una linda... Un compañero de salida, ¿eh? Acá hay una linda proyección. Seguro. ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué lindo campamento, ¿no? ¿Viste, no? Lo que no te da la sombrilla, igual la playa te lo proporciona, que es el corazón. Claro. Por supuesto, ahí tenemos la sombrilla, mirá. La trajimos a pasear. Trajiste la sombrilla a pasear. Arrancamos y dijimos, hoy vamos a Punta del Este y terminamos acá. Igualito, ¿no? ¿Cómo puede un ser humano arrancar del cerro a Punta del Este y ya en Pocito clavar la sombrilla? Y ni siquiera clavar la sombrilla. ¿Y fueron solamente los gurises los que te quemaron la cabeza o alguna mayor también? ¿Sos casado? Sí. Está, ya está, ya está. Bendito. Y es más, arrancó, ¿viste? Aparte me dejó solo, ¿viste? Arrancó. Bueno, otro día vamos para Punta del Este. Otro día vamos a Punta del Este. Solo arrancó. Solo, sí. Ella mira de reojo y reza para que el notero no venga. Este ya está entregado porque nos vio venir. ¿Cómo estamos? Estábamos en partido de tejo. Un partido de tejo durísimo contra Venezuela. Contra Venezuela. Contra Venezuela, sí, perdimos como... ¿Perdimos como siempre? Perdimos como siempre. Y lo vacunaron. Y bueno. Hay que saber perder. No puede ser que el uruguayo cada vez que pierda de local la pudra, ¿viste? No, no, siempre tengo que dar una ventaja, ¿entendés? Ah, porque ¿no conocían el tejo? Qué peor todavía. Ay, qué chupadera, estoy a punto de pudrirla. No sabían jugar al tejo, no. Les enseñamos... Y nos vacunaron. Exacto. ¿Estos venezolanos que se creen eso? No se vienen acá, se instalan en medio de la playa. Todo bien. ¿Y son amigos? Compartimos deporte. No el tejo. No. Hacemos crossfit. Tejo. ¿Qué es eso? Es un deporte, es una disciplina compleja. ¿Tú haces crossfit? Hago crossfit. ¿Y tu marido, tu compañero, tu media naranja también? También. ¿Se conocieron haciendo crossfit? No. Mucho antes. El crossfit no permite, digamos. No. Presenta tanta dificultad que no da ni para enamorar, ¿no? No puedo mirar para el costado ni ahí. No. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido al Uruguay. Muchas gracias. Contame qué es el crossfit. Bueno, más o menos lo que dijo ella, involucra todos los deportes. Involucra todos los deportes. Levantamiento de peso, todos los deportes, todo lo que sea cardiovascular, que es corrida, nado. Es como un decatlón, una cosa así. Para compararlo con algo, para traerlo a algo. Y combinándolo con lo que es levantamiento de peso. ¿El uruguayo cómo anda para el crossfit? Muy bien. ¿Mejor que para el tejo? Sí, no, compitieron. No, fue suerte de principiante lo que tuvimos. ¿Son uruguayos? Sí, de Paysandú y el de Salto. ¿De Paysandú y de Salto, el amigo? ¿De Florida aquí? Estamos todos completos. De cada pueblo un paisano. Pero también veo que son tipos saludables por cómo estaban haciendo deporte incluso acá hace un ratito. Hay una bicicleta con una cierta actitud saludable, sí. Digamos, por lo menos. Yo soy bailarín. No joda. Sí, soy bailarín. ¿Y qué bailás? Y estudio danza contemporánea en la Escuela Nacional. Ah, la pipeta, o sea... Estoy comprometido, exactamente, comprometido con la causa. Sí, o sea que estás en condiciones de hacernos una pequeña demostración. Sí. Aquí. Sí. Qué grande, ¿cómo aquí la podés hacer? Sí. Necesitas que
¿Nosotros te apoyo musical, algo de eso? No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Bailo, danza contemporánea? Claro, papá. Bueno, no es lo tuyo. Sí, sí. ¿Tenés algún problema hacerlo? Ninguno. Porque aparte sos un bailarín, o sea, si bailás en el Sodre, no vas a bailar en la posita. No, todavía no bailo en el Sodre. Pero vas a bailar. Ojalá. Pero vas a bailar, papá, olvídate. ¿Qué no vas a hacer? ¿Vas a improvisar? ¿Vas a hacer alguna...? No, en realidad... Yo te pido la Laguna de los Cisnes. No, yo soy muy ignorante. Ah, eso es clásico. Eso es clásico. Clásica. Claro, yo estudio danza contemporánea. Ah, claro, es mucho más, loco. Libre. Voy a pedir que improvises, que me sumes la bicicleta al marco y yo voy a adoptar una posición que vos me pidas, sí, que te quede bien, sí, para terminar de componer el paisaje en el que tú te vas a mover danzando contemporáneamente. Chao, Tomás, para vos y tu tía Gregoria. Yo quiero Broadway, exacto. Yo soy un artículo más. Yo soy un soy uno con la bicicleta y vos no tenés que usar dentro de tu danza. Pero entonces vos unite a la danza también. No, ahí ya yo te digo que quiero espectáculo, no quiero. Pero claro, ahí tenés, ¿viste? Como... Ahí está bien especie de thriller. ¿Y vos? Yo hago lo mismo, voy contigo o puedo irme distinto, ¿no? Pues es lo que quieras. Tenés que bailar. Bailar es bailar. Bailar es bailar. Bailar es con bailar. Eso, y con eso nos vamos retirando. Bailar es bailar. Bailar, claro. Para que digan que después no tenemos playas acá en la capital. Mirá lo que es esto. Viví. ¿Y eso? Claro, chiquilín. Eso viene del circo de Ituzaingó. ¡Ah! Que hay fiesta y a lo grande, vení, va para ahí.